Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro tutorial de cómputo. Vamos a trabajar otra vez en NetLogo. Esta vez vamos a empezar a trabajar un modelito que simule interacciones ecológicas. Un poco lo que vamos, la tirada es reproducir una cadena trófica de un depredador, un herbívoro y una planta. En este caso va a ser un lobo, una oveja, o bueno, no una población de lobos, una población de ovejas y una población de pasto. Entonces, la idea es hacer un modelo directo de esa interacción ecológica utilizando NetLogo, ¿no? Entonces vamos a jugar con eso un rato y pues a ver qué tanto alcanzamos a hacer hoy. Seguramente habrá una segunda parte, ¿no? Entonces vamos a ir siguiendo los ejemplos que vienen descritos, no tal cual como vienen descritos, pero sí los que vienen descritos en el libro de Bill Rand y Uri Bilevsky sobre modelos basados en agentes en NetLogo, ¿no? Les dejo de todas formas, como siempre, en la descripción el enlace al libro para que puedan leerlo y el enlace a NetLogo para que descarguen y puedan jugar con nosotros. Entonces pues vamos a empezar. Vámonos a la compu. Ok, pues vamos a empezar como siempre a crear dos métodos vacíos que se van a llamar setup y go. Setup end y to go. Más grande. Ok. Ok. Entonces ahí está tu setup y tu go. Podríamos de una vez en el setup ponerle el clear all, que limpia nuestro espacio. Y el reset ticks, que reset ticks, que mantiene nuestro reloj de la simulación en ceros, ¿no? Ok. Entonces de una vez creamos nuestros botones de setup. Y go. El go, pues que corra continuamente, ¿no? Vamos a acomodarlo esto así. Ahí está. Bien. Entonces, una de las cosas nuevas que vamos a hacer para este modelo, que no habíamos hecho anteriormente, es crear especies. Breeds. ¿No? Entonces, ¿qué es un breed? Es una subclase de nuestra clase de tortugas, ¿no? De nuestros agentes. Y para declararla tenemos que dar el nombre de
la clase en general, es decir, el plural de los bichos que estamos usando y cómo se llaman los esos bichos individualmente. En este caso, pues va a ser ovejas y oveja, ¿no? Vamos a empezar con las ovejas. Ovenja. Ovejas y oveja. Y pues lo primero que vamos a hacer es pues simplemente crear el espacio, crear las ovejas y que caminen. Realmente eso ya lo hicimos en alguna ocasión anterior. Es el mismo el mismo programita que los caminantes aleatorios. Nada más que acá vamos a utilizar la forma de la oveja para que se vea y el y vamos a pintar el pasto de color verde, ¿no? Eso va a ser lo primero. Pues vamos a crear una variable en un deslizador que va a ser nuestra población de ovejas, digamos como máximo 1000. Podrían ser más, pero empecemos con 1000. Le vamos a llamar N. Entonces, aquí vamos a crear tortugas, pero van a ser ovejas, ¿no? Create ovejas. ¿Y cuántas ovejas? Pues tantas como N. Y estas van a tener, ¿qué propiedades? Primero, pues vamos a darles forma de oveja. Set shape. Y los nombres de los shapes. Eso lo podemos ver aquí. En herramientas. Hay una cosa que dice editor de formas para tortugas. Y ahí vienen todas las posibles formas que puede haber. Tenemos aeroplanos, cajas, bichos, caras felices, puntos, vacas. Por acá están las ovejas y por acá están los lobos. Ya los perdí. Acá están wolf. Hay X's, tortugas, triángulos, árboles, etcétera, ¿no? Se pueden importar de algún otro lado o crear uno nuevo, ¿no? Ese ya pueden irlo viendo ustedes. Pero entonces el shape que queremos es el de las ovejas. Vamos a hacerlas de color brillante, ¿no? Entonces pues también aquí en las herramientas tenemos colores disponibles. Entonces hagamos uno brilloso que sea, como el espacio va a ser verde, quisiéramos algo que contraste con el verde, ¿no? O podríamos hacer un verde oscurón, por ejemplo, este verde menos 2. El verde es este, ¿no? Entonces, si lo hacemos un poco más oscuro, podríamos hacer nuestras ovejas blancas, o si lo hacemos muy brilloso, por ejemplo el verde o el lima, nos funciona bien una oveja. Entonces pongamos el color de la oveja negro y vamos a pedirle a los parches que pongan color de color a lima, ¿no? Y la posición. Si lo hacemos así, si lo dejamos así, nos va a generar nuestras 50 ovejas todas paradas en el centro, ¿no? A ver. Está un poco brilloso el verde, pero bueno, ya lo podemos ir trabajando, ¿no? Entonces
Tenemos que poner su posición, ¿no? Set XY es la posición de las tortugas, de los agentes. Este random coordenada X y random coordenada Y. Random X core, random Y core. Ahora sí, deben estar esparcidas por ahí, ¿no? Ahí están nuestras ovejas. Este, ahí está, tamaño grande, ¿no? ¿Qué hacen? No hacen nada, ¿no? Nomás se quedan paradas. Entonces, vamos poniéndolas a hacer algo. ¿Qué podemos pedirle que haga? Por ejemplo, que sean unos caminantes aleatorios de entrada, ¿no? Entonces, vamos a ponerle así, turtles, porque luego vamos a introducir a los lobos y pues quisiéramos reciclar los métodos, ¿no? Entonces vamos a pedirle a las tortugas que se muevan, ¿no? Muévete. Pero muévete no existe. Entonces vamos a tener que crear un método muévete. Muévete. End. Y tu muévete es lo que siempre hemos... Lo que hicimos con los... caminantes aleatorios, ¿no? Es... da una vuelta a la derecha con un ángulo aleatorio menor que 90 grados. Da una vuelta a la izquierda igual, ¿no? Y da un paso hacia adelante. Entonces, lo único que hemos hecho hasta ahorita son unas ovejas que andan caminando por ahí. Y se nos olvidó poner algo importante aquí en el método Go, que es dar un paso, ¿no? Tic. Entonces, ahí están nuestras ovejas y andan como caminantes aleatorios. Y podemos hacer un montón. Y quedarnos con poquitos, ¿no? Eso no importa. Ok. Bien, ahora vamos poniéndole algo más. Las ovejas van a tener una propiedad. No, todas las tortugas. Porque también van a tener la misma propiedad los lobos cuando los creemos. Entonces, las tortugas van a tener la propiedad de tener cierta, una variable que le llamamos energía, que no es exactamente una energía, pero que es algo que van perdiendo, son como las barritas de vida de los videojuegos, ¿no? Es algo que van perdiendo cuando realizan cierto tipo de acciones. En este caso es cualquier acción, es decir, das un paso y pierdes energía. Entonces primero vamos a ponerles su cantidad de energía cuando creamos a las ovejas, ¿no? Y aquí puede ser algún aleatorio menor que 100, ¿no? Puede haber unas con más energía y otras con menos energía. Y lo que va a pasar es que cuando se mueven, tenemos que decir que la energía pierde 1. ¿No? Entonces set energía, energía menos 1. Es una forma de hacerlo, ¿no? Entonces en el setup, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada porque si tienen energía cero, pues no les importa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si pierden toda su energía? Pues si pierden toda la energía tendrían que morir, ¿no? Entonces, vamos a hacer una función que se llame CK muerte, ¿no? Es checar si está muerto,
o tú muérete o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que vamos a preguntarle es si, o sí, pongámosle muérete, muere. Si energía es menor o igual a cero, entonces, y el entonces en NetLogo es una orden entre corchetes, muere. ¿No? Entonces, DAI es una instrucción que ya viene precargada en NetLogo, que lo que hace es que, aunque siga instanciado ese agente, lo va a remover de la simulación, ¿no? Entonces, aquí en el Go, después de moverse, pueden morir. Checa si su energía ha bajado demasiado y si así es, va a salir de la simulación. Y entonces estamos creando un conjunto de de ovejas que dan una cantidad finita de pasos y se mueren. Entonces, ¿cómo evitamos que se mueran? Tienen que ganar energía. Y para ganar energía tienen que comer. Y esa comida tiene que aumentarles la energía. Y aquí entra ahora sí el pasto, ¿no? Entonces, los parches de terreno van a tener una variable llamada pasto. ¿Cómo simulamos ese pasto? Entonces, vamos a hacer un método para colorear ese pasto con un gradiente, ¿no? Entonces, de entrada aquí vamos a quitar esto y vamos a pedirles a los parches que en el setup generen su cantidad de pasto. No sé qué será bueno. Un aleatorio alrededor de, y eso, de 20, no importa mucho. Y luego vamos a poner una función que se llama colorea. Esta función colorea va a determinar el color del pasto de acuerdo a la densidad, al color del terreno de acuerdo a la densidad de pasto, ¿no? Entonces, vamos a hacer set p color p color scale color lime no sé 0.20 0.20 es 0 es el mínimo, 20 es el máximo, y esto va a depender de la variable pasto. A ver si sí era así. No, se ven muy oscuros. Entonces, pongámoslo así. No. Ah, ya. Ya sé por qué. Hay que ponerle aquí colore. Entonces, a ver, si lo dejamos en 20. Ahí está, ¿no? Y ahí podemos tener a nuestras ovejas. Podemos bajarle esto a 10. Se ve un poquito más brilloso, ¿no? Y se mueren porque no obtienen nada, ¿no? Entonces hay que hacer una función de comer que les permita recuperar su energía, ¿no? Entonces, ¿cómo?
pues tendría que haber un mínimo de pasto que puedan comer, ¿no? ¿Cómo determinamos ese mínimo? Entonces vamos a tener que crear otras dos. Bueno, necesitamos una más, ¿no? Que podríamos llamarle la... No me gusta usar estos términos, pero llamémosle, por decir algo, ganancia, ¿no? Y esto vamos a hacerlo variar entre 0 y... ...4... con incrementos de 0.1 y el valor inicial es 2. La ganancia es la energía que van a obtener los bichos de alimentarse, ¿no? Y vamos a hacer una más, que es el... Le vamos a llamar otra vez, no me gusta el nombrecito, pero ni modo, no se me ocurre otra cosa. Es el costo. Y el costo igual va a ser algo entre 0 y 4 con incrementos de 0.1. Que lo vamos a inicializar en el 1. Este costo lo vamos a meter aquí en el movimiento. Z energía, energía menos costo. Y el come, pues va a depender de qué tanto pasto tenga el terreno, ¿no? Entonces, si el pasto es mayor o igual que la ganancia, que no te quedes con hambre, ¿no? Para que obtengas lo que necesitas. Entonces, primero la energía va a aumentar, ¿no? Z energía, le estoy poniendo energía más ganancia. ¿Qué más? Lo otro que tenemos que hacer es que, pues, el quitarle el pasto, ¿no? Entonces, set pasto, pasto menos ganancia. Ok, creo que es así. Y luego, esto hay que ponerlo acá. Entonces, primero se mueven. Si pierden toda su energía en el movimiento, se mueren. Y si no, comen. Pero después de comer, también el pasto. Tiene que dibujarse, ¿no? Porque en la comida perdió parte de su pasto, ¿no? Entonces hay que pedirle a los parches que se coloreen. Creo que es así. Ahí están. Mientras más oscuro, menos pasto hay. Y se acabaron todo el pasto. Se acabaron el pasto. No hay más comida. Y ya murieron, ¿no? Quizás hay que escoger otro color para las ovejas. Algo más brillante. Intentemos con el rojo. Ahí está. Se acabaron el alimento y mueren. No hay más.
Aunque fíjense que hay todavía pedazos con alimento y ya no lo alcanzan a encontrar y se muere. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues otra función para el pacto. Que sea... crece. ¿No? Entonces... ¿cómo vamos a hacer que crezca el pasto? Vamos a hacer otra variable que sea una tasa de crecimiento, ¿no? Tasa crecimiento. Esta va a ser una variable chiquita. Con incrementos chiquitos. Y lo vamos a poner en el 0.5. Ahorita vamos a ver. Y crece, lo que va a hacer es hacer el pasto lo que se tiene más tasa crecimiento por pasto. No me acuerdo si es así o nada más con tasa de crecimiento. Vamos a ver qué tan rápido crece. Entonces tenemos esto. Se van a acabar porque no crece tan. Ah, claro. No la llamamos en el método Go. Entonces colorea. Colorea. Hay que llamar aquí otra vez a colorea. Colorea y crece. Fue mucho. Crece muy rápido. Entonces vamos a dejar esto nada más con la tasa de crecimiento, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que está muy clarito es que tiene mucho pasto, ¿no? Ahora, si el costo de moverse es muy grande, van a tener que empezar a consumir más, ¿no? Ahí está. Ahora, ya tenemos una población de bichos que consumen otra población y eventualmente pueden dejar de existir si deja de haber el recurso, ¿no? Entonces, ¿cómo sobreviven? Pues que el costo de moverse sea menor que la ganancia de la comida, ¿no? Pero de todas formas, si empiezan a ser muchos, se mueren, ¿no? Y ya tienen demasiada comida. Lo que no hemos hecho es que puedan que su población pueda ser dinámica, ¿no? O sea, siempre vamos a aquí podemos poner un monitor que nos diga cuántas ovejas hay, y esto se va a llamar ovejas, ¿no? Entonces, al principio hay 633, deja de haber alimento y algunas van a empezar a morirse. Pero con la tasa de crecimiento como la tenemos, van a seguir estando ahí, ¿no? Ahí está. Ok.
Entonces, vamos a poner otro método de ovejas que sea tu reproduce. Y ese va a depender de la energía, ¿no? Si la energía es al menos 200, entonces hatch 1 es este 1 en el lugar donde estás, ¿no? Entonces la reproducción que se propone en este modelo, pues es un poco como la película de los Gremlins, ¿no? Si comen suficiente, de pronto le sale una bola y de ahí sale un nuevo Gremlin. Entonces Hatch 1, y ese 1 va a tener su propia energía, ¿no? Ok. ¿Y eso dónde lo vamos a meter? En el Go. Come, reproduce. ¿Qué pasa? No tenemos quizás suficiente ganancia para que se reproduzcan, ¿no? Entonces vamos a... Ahí está, ya se empezaron a reproducir. Ahora sí. Son demasiadas. Empiezan a acabarse los recursos y nuevamente van a disminuir su población. Digo, en el largo plazo se va notando, pero sería bueno tener una grafiquita, ¿no? Entonces, para acabar el ejercicio del día de hoy, vamos a generar una gráfica que cuente ovejas. Count ovejas. Que lo pinte de color rojo. Ok. El nombre es ovejas. Okay. Entonces vamos. Ahí está. Vamos a tener ahí la dinámica de la población de las ovejas. Pero aquí lo que queríamos era comparar población de ovejas, población de lobos, población de pasto, ¿no? Entonces sería bueno tener también un trazo. Si se fijan cómo organizamos las gráficas, es con estos trazos, ¿no? Entonces aquí abajo dice añadir trazo. Vamos a añadirle un trazo que va a representar el pasto, color lima, un poquito más oscuro para que sí se note, y qué es lo que vamos a graficar. Entonces la orden para graficar, en cualquier caso, va a ser plot, ¿no? Entonces plot seguido de alguna variable. Y lo que vamos a hacer es contar, sumar algo, ¿no? Y ese algo va a ser el pasto de los parches. Y vamos a ver cómo se ve. Si se ven aquí, se empieza a ver esto como más pequeño. Y no nos lo puso del color que queríamos, pero no, así se ve el verdecito. Entonces, ni siquiera se cruzan, ¿no? El pasto es varias órdenes de veces superior a la población de ovejas, ¿no? Entonces, esto va a terminar viéndose casi como si fuera constante. Necesitamos hacer una
Para que se vean las dos juntas, pues necesitamos escalarlo, ¿no? Digamos entre 50 para que sea más chiquito, ¿no? Entonces, ahora sí, digo, siempre hay que considerar que esta variable está escalada, pero ya podemos tener una comparación, ¿no? De las dos poblaciones y cuando se cruzan, como en el, pues en cualquier modelo tipo Lotka Volterra, por ejemplo, ¿no? No empiezan, tenemos este comportamiento de ondas encontradas, ¿no? Y bueno, ahí están las ovejas consumiendo el pasto, luego casi extinguiéndose, empieza a crecer el pasto, pueden obtener más energía, empiezan a tener hijos, explosión demográfica, y tenemos esas ondas, ¿no? Está bonito, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y en la próxima sesión vamos a introducir a los lobos, ¿no? Entonces, con esto terminamos la primera parte de nuestro modelo de ovejas, ¿no? Digámosle el ovejas 1. Y bueno, lo dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.